Cuando Ramfis Domínguez Trujillo asuma la presidencia de la República, recibamos en este escenario de Havertru al próximo presidente de la República, al líder de líder, Ramfis Domínguez Trujillo. El aplauso que se sienta. Ahí está el líder. Yo no sé si ustedes me conocen, pero yo no resisto estar parado detrás de un podio, porque yo me muevo demasiado. Tengo una inquietud por mi país. Buenas noches a todos, siéntense por favor. Realmente quiero darle las gracias a ustedes, que son unas bellas jovencitas, gran ejemplo de la dominicanidad. Le quiero decir a ustedes que me voy sumamente contento. Primero, porque bailan merengue muy bien. Segundo, que yo sé que con ustedes nuestra cultura está segura. Siempre lleven la bandera en alto y recuerden que ustedes son dominicanas de pura cepa. Ese es su país. ¿Verdad que así? Las vi cantando el himno también, algunas de ustedes. Esa es la canción de la patria y esa es su bandera. Su bandera, que Dios me la bendiga siempre, siempre, siempre. Gracias, gracias por venir, gracias por ese hermoso regalo. Me encanta llegar a los sitios y encontrarme con mi bandera, porque por eso es que yo le digo siempre: bandera, bandera, mucha bandera, porque hoy por hoy tenemos una gran tarea, que es recuperar nuestra patria. Y la patria nuestra la representa esa bandera tricolor. Que por eso es que yo ando y siempre me van a ver con mi escudo pegado aquí. Y me encanta cuando la gente me pregunta: ¿y qué es eso? Y digo con mucho orgullo: mi escudo dominicano, de la República Dominicana. Pero qué hermoso recibimiento. La verdad que es un inmenso placer estar aquí en Havertru. Primera vez que vengo. Y fue un día bendecido porque tuvimos la oportunidad. Yo siempre trato cumplir con Papá Dios, porque Papá Dios se ha manifestado con nosotros a lo largo de todo este recorrido. Desde el principio me dijo: es por aquí que tú vas. Y cada vez que nosotros tenemos cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de situación, ahí Él va y mete su mano. Y hoy tenemos una agenda un poco apretada y no había forma de cumplir con él. Y le dije: bueno, él proveerá. Y esta mañana pudo manejarse un poco mejor la agenda y pudimos cumplir y fuimos a misa aquí mismo en Havertru por primera vez. De modo que una gran bendición. Yo estoy aquí, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, por una sola razón. Y creo que nosotros eso lo compartimos todos nosotros. Estoy aquí porque me duele mi país. Estoy aquí porque me duele mi país. Estoy aquí porque en la República Dominicana se me hizo imposible encontrar un solo político que sirva. Hay que decir la verdad. Yo hablo un poco duro y me tienen que excusar porque yo soy una gente demasiado franca. No vengo del sector político, soy empresario por convicción y de carrera. Entonces yo digo que como no tengo compromiso con nadie, yo digo lo que me da la gana. ¿Es así? Este proyecto tiene un compromiso exclusivo con Dios y con el pueblo dominicano, pero con más nadie, para que estemos claros. Y ese es el norte y ese seguirá siempre siendo nuestro norte. Nosotros en República Dominicana tenemos una situación muy difícil. Aquí le quieren pintar que el crecimiento económico es de un 9%, que, óigame, todos los años, el 27 de febrero han sacado, resulta hacer bien el caso, que sacan todos los 27 de febrero 1 millón de personas de la pobreza. Tienen 16 años en eso, han sacado más personas de la pobreza de la cantidad de personas que hay en República Dominicana. Pero yo le digo a la gente: yo tengo un año recorriendo ese país ya,
y no he encontrado una. No he encontrado una. La prensa me abordó un tema. Y digo, el tema ese, saliendo por los barrios allá en Santo Domingo Este, creo que fue. Y me dicen, ¿qué usted hace aquí? Le digo, buscando una gente que haya sacado a Danilo Medina de la pobreza. Ese delincuente no ha sacado ni a una sola persona de la pobreza. ¿Y por qué será? Porque se lo han robado todo. Porque el Partido de la Liquidación Dominicana tiene 16 años, va ya en el poder casi 20 en esta última tanda de robo, de ladrona, de robarse de las arcas del Estado esos ladrones, como digo yo. Y tenemos allá un problema que hay que sacar al principal delincuente del país. Porque tenemos una persona ahí que es el principal delincuente y es el ejemplo que tienen todos los demás políticos. ¿Ustedes saben cómo se llama? Danilo. ¿Cómo es? Danilo. 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 Ustedes saben de eso. Ustedes saben de eso. Es el principal delincuente del país, y cuando nosotros logremos sacarlo a él y al Partido de la Liquidación Dominicana, que yo le voy a pedir encarecidamente que analicemos bien lo que ha hecho el Partido de la Liquidación Dominicana, y se darán cuenta que ese es el único nombre que le corresponde a ellos. Ellos han crecido la deuda del país más de 1000%. Ellos le han abierto la puerta a la haitianización del país, y hoy por hoy se están dando la tarea de documentar 1 millón de haitianos y un poco más en todas las gobernaciones para usar esos votos en las próximas elecciones, porque pretenden imponer la reelección e imponer también la victoria en el 2020. Aquí hay proyectos políticos que se han vendido. Incluso ayer hablaba de que me daba muchísima vergüenza ver que una ley de partidos que tenía 17 años engavetada porque no se podían poner de acuerdo, de repente Danilo Medina suelta un billetico por aquí, le da algunas prebendas por aquí a todos los partidos que fueron apoyadores de esa sinvergüencería. La única oposición que existió en las últimas elecciones se arrodilló delante del presidente Medina y el Partido de la Liquidación Dominicana, y un 2x3 ya se aprobó la ley de partido. Ya se aprobó la ley de partido. Esa es la delincuencia gubernamental con la que nosotros estamos lidiando allá. Pero lo peor del caso es que yo le digo, mire, si nosotros viviésemos en Suiza, si todo el mundo viviera bien, si todo el mundo pudiera comer bien todos los días, si todo el mundo tuviera salud, seguridad, educación, no fuera problema. Pero el problema es que esos delincuentes se están robando al país mientras que el pueblo dominicano se muere del hambre. Mientras que el pueblo dominicano se muere por la alta incidencia de la delincuencia, donde lo matan a uno por robarle un celular. Y lo peor allá es que no hay un solo político que se haya enfrentado a ello, que se haya mantenido firme, porque a todos lo han comprado. Hay algunos que tienen deuda con el país por contratos con su cementera, y hay que decirlo, averigüen a ver, yo no digo nombre, yo creo que le doy la pista para que ustedes averigüen. No, señor, yo me quedo callado. Yo le doy la pista a ustedes, los demás entonces ustedes son los que se tienen que manifestar el 17 de mayo del 2020. Ya vamos, jefe. Allá no hay un político que se le pueda enfrentar al gobierno, se le arrodillan todos. El gobierno los manilla, el gobierno los amenaza. El gobierno ha hecho de todo con nosotros, lo que pasa es que aquí no hay miedo y aquí no hay un interés de dinero. Aquí hay un dinero por rescatar nuestra patria, eso es lo que nosotros vamos a hacer. La patria necesita hoy por hoy a buenos dominicanos y dominicanas que digan presente. Esa soy yo. Hay que echar el pleito por la patria. Yo les quiero decir a ustedes que las elecciones en el 2020
serán trascendentales. No son unas elecciones cualquiera. En el 2020 estamos jugándonos el futuro de la República Dominicana, el futuro de la patria. Señores, la situación migratoria en el país es insostenible. Terrible. Es insostenible. Yo le puedo decir a ustedes, porque yo lo he visto en carne propia. Allá nosotros tenemos 158 municipios, 32 provincias y 234 distritos municipales. Y en cada uno de esos puntos ustedes van a ver una cantidad preponderante de nacionales haitianos. Hay sitios en la República Dominicana que parecen Haití. Óigame, yo estuve hace algunos meses en un sitio allá que se llama Hato de Medio Arriba, que son tantos sitios donde nosotros viajamos. Y cuando entramos por ese pueblo, me encontré literalmente los chivos sueltos, chivos sin ley. Y yo le digo a la persona de allá, le digo, ven acá, José, ¿por qué que hay todos estos chivos sueltos? ¿Qué es lo que pasa? Dice el señor Ramfi, lo que pasa es que nosotros no podemos tener los chivos en nuestra casa porque se meten los haitianos y son capaces de matarnos para robarnos un chivo. Ese no es la República Dominicana que nosotros merecemos. Ese no es el país que soñaron nuestros patricios en 1844, cuando logramos nuestra independencia y lanzamos el famoso trabucazo. Hoy hace falta otro trabucazo para sacar a estos delincuentes de la República Dominicana. Yo digo y mantengo que ya la palabra cambio es una palabra que no tiene ningún sentido en nuestra patria, porque la han prostituido. Los políticos vienen prometiendo cambio hace cuánto tiempo, y ahora ese es el lema de uno de la oposición que dice que va a prometer el cambio. Vaya cambio, arrodillado delante del presidente. Qué cosa tan grande, Dios mío. Por eso es que yo digo que lo único que nosotros aquí podemos aceptar no es el cambio, es una nueva restauración de la República Dominicana. Nosotros tenemos que empezar de cero, es la realidad. Allá el sistema energético no sirve, se han robado todo. Hay que crear un nuevo modelo energético, un nuevo sistema de generación y de distribución, pese a quien le pese. Hay que refundar el sistema de educación, porque el 4% que nosotros logramos a mucho esfuerzo lo invierten en la construcción de planteles escolares, porque ahí está el fraude, ahí está el desfalco con las sobrevaluaciones, y lo digo responsablemente, se lo han robado todo en educación. Hay que crear un sistema nuevo de salud. Yo le voy a decir una cosa. Ustedes que quizás no conocen el campo, el seno del pueblo como nosotros lo conocemos, porque nos toca entrar ahí todos los días en mi patria. Allá hay sitios en República Dominicana donde la clínica que nosotros tenemos para nuestros conciudadanos abre 2 días a la semana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para ofrecerle servicio a todo un municipio. Y cuando alguien tiene algún tipo de emergencia, algún tipo de percance inesperado, tienen que tomar un motoconcho al municipio cabecera para ir a recibir atenciones médicas, para encontrarse que cuando llegan allá no tienen jeringuilla, no tienen medicina, no tienen médicos que sirvan, no tienen nada. Yo le dije el otro día, yo andaba en Matapalacios, un campo allá por Atomayor, y saludando un grupo de personas, se me acerca una joven cargando una niñita, y cuando me acerco, me quemó la cara la niñita, la criaturita. Y le dije, mija, pero tu criaturita tiene fiebre.
Ay, sí, yo sé, pero yo no tengo cómo llegar a una clínica. Tuvimos nosotros que ayudarla para que se pudiese trasladar al municipio cabecera allá en Atomayor. Y cuando ya llegó allá, la mandé con una gente nuestra, le dije, dígame lo que está pasando. Cuando llegaron allá, no había médico, no había medicina, tuvieron que seguir a otra provincia. No recuerdo a dónde fue que la llevaron por fin, si fue a Higüey, a la Altagracia, yo no sé dónde. Pero por fin, gracias a Dios, se salvó la niñita. Ese día, gracias a Dios, estuvimos nosotros ahí presentes y pudimos ayudar. Pero ¿qué pasa cuando no hay alguien que pueda ofrecerle ese tipo de ayuda? El pueblo está a la intemperie, está céfalo. Y un delincuente que lo que se jacta del crecimiento económico y que se jacta de que han dedicado el 4% a educación, y un delincuente que se jacta porque la tecnología la han llevado allá a República Dominicana, el mismo delincuente que permite que los hospitales se inauguren y al otro día se llevan el equipamiento después que le toman fotos para inaugurar otro hospital y dejar ese hospital sin ningún tipo de equipamiento. Esa gente son tan perversa y tan mala que en la ley de partido incluyeron una cápita que dice que todo aquel que hable mal de un candidato, que difama a un candidato, va preso. Entonces no, pero no se falta que yo le dije, señores, yo no he difamado a nadie, la verdad está ahí, pero si me quieren someter, que me sometan, porque yo no me voy a callar. Es más, ahora que yo me voy a poner duro a decirle la verdad al pueblo dominicano, para que sepan la magnitud de la delincuencia que existe dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y aquí no hay miedo, aquí hay una fuerza, una fe y un deseo de trabajar sin tregua para rescatar a la patria de las garras del Partido de la Liquidación Dominicana. Y en el 2020 lo vamos a hacer. El pueblo dominicano no resiste más abusos. El pueblo dominicano no resiste ser denigrado más. El pueblo dominicano no aguanta ni un solo día más de una migración que está acabando con nuestra patria, descuartizando a nuestro ciudadano. El otro día tuve la oportunidad de viajar a Sudamérica, hacer un recorrido por varios países, y una reportera me agarra, yo no sé si ustedes saben, pero el tema del muro no es muy bien visto en algunos países, y una reportera llegó y me dijo, yo le voy a decir una cosa, usted me cae muy mal ya de entrada, y se lo voy a decir para que usted sepa, porque esa idea del muro me parece a mí una aberración. Y yo le digo, bueno, yo soy una gente que respeto el derecho de libre expresión, y yo se lo respeto, pero me tiene que respetar mi derecho de que nosotros vamos a construir un muro, pese a quien le pese, nosotros vamos a construir. Que yo le digo, yo le voy a decir a mí lo que me preocupa. Yo no tengo nada en contra de los haitianos. Yo no soy xenófobo, no soy anti-haitiano y menos racista. Yo creo que ninguno de nosotros en la República Dominicana podemos ser racistas. ¿Cómo le digo yo a la gente? El abuelo por parte del padre fue negro, entonces ¿cómo yo puedo ser racista? Eso es una estupidez. En la República Dominicana, por Dios. Entonces yo le dije, mira, lo que a mí me preocupa es que todas las semanas a mí me llegan videos de personas muriéndose fuera de un hospital porque la cama está llena de nacionales haitianos. Porque mis dominicanas tienen que parir fuera del hospital en el piso porque las parturientas haitianas le dan prioridad por las Naciones Unidas. A mí me molesta y me indigna que nuestra juventud, como una niñita allá del sur, tuvieron que ponerle una silla plástica para ponerle un suero porque entonces no tenían cama porque estaba lleno de haitianos. Eso me preocupa a mí. Eso es lo que nosotros no vamos a permitir en el territorio dominicano. Eso es porque por la razón por la cual nosotros no lo vamos a tolerar.
Y pese a lo que diga la comunidad internacional, nosotros somos un país libre y soberano. Y después de quitarnos a la crápula del Partido de la Liquidación Dominicana, vamos a recuperar a nuestro país y solventar nuestra soberanía. Y después de repatriar a todos los nacionales haitianos, porque se van todos, humanamente, uno a uno, 10 a 10, 100 a 100, 1000 a 1000, pero se van todos para Haití. Y luego de ahí entonces vamos a construirle el muro. Y debo decirle que esa periodista, después que yo le cuento todo lo que está pasando en la República Dominicana, antes de irse, se despide y me dice: óigame, por favor dígame dónde es que yo le puedo mandar los bloques, que yo quiero aportar un par de bloques también para el muro. Yo también. Rafi, y yo lo pongo. La gente no sabe lo que nosotros en la República Dominicana estamos viviendo. Ustedes que viven en la diáspora tienen una gran responsabilidad. Y no solo una gran responsabilidad, sino que ustedes tienen el peso para exigirle a nuestra patria. Le voy a decir algo. En la República Dominicana, las exportaciones suman un total de 4.600 millones de dólares, mientras que las remesas que ustedes mandan de aquí para allá suman un total de 5.800 millones de dólares. Es decir, que vergonzosamente nosotros vivimos de las limosnas de la diáspora dominicana. Pero eso le da a ustedes una fuerza preponderante en lo que ocurre en el país. Y nosotros tenemos que unirnos todos para exigirle a nuestra patria, aquí en los Estados Unidos, con una diáspora pujante, fuerte, que cuenta con 2 millones largos de dominicanos. Tristemente, solo tenemos 370 mil registrados para votar. Nos toca a todos nosotros salir, hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros parientes, con todos, y decirles: se tienen que registrar, se tienen que cedular para votar. Porque ¿qué pasa? Todos los políticos vienen aquí, les hacen mucha gracia, le pasan el sombrero, después se van allá y se olvidan de la diáspora. Hasta que vuelve el ciclo, pasan 2 años y empiezan en la política de nuevo. Hoy tenemos un consulado en Nueva York que se preocupa más por las recaudaciones que darle el servicio a la ciudadanía. Creo que son 42 vicecónsules. Muchos ni viven aquí. La gran mayoría, diría yo, que no viven aquí. Parte de la delincuencia de la República Dominicana, una corrupción impresionante. Y cobrando, creo que son 275, 200 dólares un pasaporte, un VIP, cualquier cuñito que le ponen 60, 70 dólares. Pregúntele a ver dónde se quedan esos cholitos. Pregúntele a ver. Aquí el consulado le debe rendir toda la pleitesía a la diáspora, si ustedes son los que tienen una gran incidencia en la economía del país. Y ahora le están cobrando para lo que ustedes llevan allá a República Dominicana también, los regalos que le llevan a sus parientes. Todos se lo quieren, se quieren aprovechar de la diáspora, porque esta gente no sabe de dónde más robar. El ITEM lo subieron al 18%, ya la gente se olvida de eso. Le tienen impuesto sobre la material prima. La materia prima le tiene un impuesto puesto, valga la redundancia, a todos, todos. Incluso los negocios de allá lo están matando con un anticipo, donde las empresas pequeñas no pueden subsistir. ¿Cómo? Le están cobrando un anticipo, un impuesto sobre lo que van a ganar sobre proyecciones. Impuestos propios de un país de delincuentes que lo que tienen es un afán desmedido por robarle al pueblo. Robarle al pueblo a cambio de nada, porque la Constitución ni tan siquiera se cumple. Ahí dice que todos los dominicanos en la Constitución
merecen techo digno. Solo dice nuestra constitución. Y allá hay más de 2 millones de gente con una casita de zinc que si cualquier, ante cualquier calamidad, cualquier catástrofe natural, se lo lleva el viento. 49% del país con letrina todavía en el año 2018. 49%, señores. Agua potable allá es como una barra de oro, porque tampoco se consigue. Allá la constitución dice que cada dominicano le corresponde la integridad física, y matan más de 3.000 ciudadanos dominicanos todos los años por robarle un celular, por quitarle 200 pesos. Allá no hay ninguna seguridad para que ustedes vayan allá. Mis hijas viven en Miami justamente por la inseguridad. Entonces, aquí hay gente de la diáspora que tienen 30 años trabajando para comprar su casita, un resquicio para su retiro, y después dicen, yo no puedo ir, yo la estoy vendiendo, la voy a alquilar, no sé qué hacer con ella. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? Ese país es nuestro. Ese país nos corresponde a nosotros los dominicanos, no a esta banda de delincuentes, que lo único que se preocupa es cuál es el avión que se van a comprar el año que viene, cuántos helicópteros y quién tiene el mejor helicóptero de todos ellos, de la cúpula de 35, que quién tiene un apartamento en París y quién no, y quién tiene el yate y quién no tiene el mejor yate. Esa es la preocupación que tiene. Hoy vimos un despliegue burdo de otros de los candidatos del Partido de la Liquidación Dominicana, que cree que el pueblo dominicano no tiene memoria, y con esos mismos cuartos del pueblo dominicano y montaron una gran actividad con artistas y de todo, pagándole 500 pesos a la persona para que fueran esa actividad, que ya tenemos las informaciones a cada una de las personas en esa actividad. 500 pesos le estaban ofreciendo para que fuera en esa actividad, con dinero del pueblo dominicano, señores. Hay que despertar del letargo y enfrentarse a estos vagabundos. Allá no hay un político que sirva, todos son parte del escollo, todos son parte del problema, todos tienen compromiso con el gobierno, todos están confabulados en contra del pueblo dominicano. Por eso se están calladitos toditos. Óigame, hasta diciembre 6 del 2017 en la República Dominicana no había oposición, y ellos creían que iban en coche hacia el 2020. Y ahí salió este proyecto de Dios, que no tiene miedo, no titubea al hablar. Porque la patria dominicana la van a respetar todito. Y como dijo mi hermano Junior Betance, nosotros vamos a hacer las cosas por el librito. Y si se atreven a ponerse en el camino y hacernos el fraude, ahí van a ver si es verdad que el gas pela. Porque nosotros no tenemos miedo. Este es un proyecto insobornable. Tengo un compromiso, una responsabilidad con Dios y con mi pueblo nada más. Yo tengo un peso histórico, familiar, personal y patriótico. Y en eso es que yo me baso para decir lo que yo digo. Porque nadie me va a comprar a mí, nadie me va a amedrentar a mí. Y tengo a todos ustedes y un equipo maravilloso que Dios me ha mandado para echar este pleito, echar esta lucha por la patria juntos. Y juntos lo vamos a hacer. La República Dominicana es de todos nosotros, y a partir del 16 de agosto del 2020 impulsaremos la nueva restauración de la patria, para que todo dominicano se sienta orgulloso de decir, yo soy de la República Dominicana. Que Dios me lo bendiga a todos. Que viva por siempre la República Dominicana. Las palabras del próximo presidente de la República. ¿Dónde están las banderas? ¡Arriba las banderas! Ahí están las palabras sinceras. El hombre patria, la esperanza nacional. Todo el mundo.
Todavía. Tranquilo, todo el mundo sentado en su mesa.